We don't talk anymore. ¿Qué onda, ves? ¿Cómo están? Me han estado mandando muchos tweets que dicen, Bebe Boys murió. ¿Cómo se les ocurre, bros? Sí, miraron el tweet de anoche. Está lloviendo cañón. Creo que mañana haré Lancha Loca parte 3. Shh, bro, ya cállate. Sí, amigos, estoy enfermo. Y así me estoy arriesgando de ir a dónde. A la Lancha Loca. Lancha Loca. Lancha Loca. Lancha Loca. Sí, como vieron, Lancha Loca parte 3. Aquí estoy mirando. ¿Qué onda, güey? Amigos, estoy enfermo, súper enfermo. Tengo gripe, tengo tos. Venimos a comprar drogas a la farmacia. ¡Droga! ¿Drogas? 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 Droga. No son tan las drogas. ¿Drogas? ¿Esta es la mera droga? Drogas. No sé, alguien ahí por ahí me recomendó terapia. Está muy bueno, con el limón, la miel. Hojitas de menta, yo diré, no sé. Hay que intentarle, ¿no? Piensa rápido. Ay, Jordi, que pensar rápido. Hacer esto, mira, mira. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. ¡Huevos! ¡Huevos! Huevotes, huevitos, 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 huevotes, huevitos. ¡Huevotes! Vamos a erradicar esta área a ver cómo se ve, cómo el agua está del nivel. Ya no me quiero ahogar, ya no quiero ahogar. Parte 3. Parte 3. Lancha. Lancha, lancha, lancha loca. Lancha, lancha, lancha loca. Ya hace como un año que hicimos Lancha Loca en este preciso lugar. Creo que estoy correcto o incorrecto. Correcto. Correcto. Correcto, correcto. To. ¿Cuál es su nombre? Roberto. Dígalo en tono militar. Roberto. To. La lancha. No, bro, se nos olvidó. Estamos usando para Lancha Loca. Si ustedes quieren intentar hacer Lancha Loca en su país, en su ciudad, aquí lo que deben de usar: usen unas botas que no se les meta el agua, usen una chamarra que no se le meta el agua, usen una camiseta negra. Tiene que ser negra, ¿por qué? Porque negra es cool, negra es vida. Digo, no, verde es vida. Y usen unos pantalones calientitos, unos pantalones que cuando vayan al agua, al frío, estén súper calientes. Y también no olviden su gorrito. Oh my god, ¿qué onda, Sean White? Estabas bien chido en los olímpicos, bro. Ganaste la medalla de oro. Acaba de llegar de las olimpiadas. Gané otra medalla de oro. Ya llevo 20 de total. Odio a los gringos porque ganan todas las medallas de oro. Pues ahorita estoy de regreso en California. Empezó a caer granizo, ahora estoy bien preparado por si empieza otra vez el granizo. Pero vamos a hacer la lancha loca parte 3 en el día de hoy. So, le voy a explicar qué es lo que estoy usando para que ustedes, aquellos que quieren hacer esto en su casa, en su país, donde sea. ¡No nos interrumpas, camioneta! So, lo primero que tienes que usar son unos goggles. ¿Cómo se dicen en español? Goggles. No Google, porque esa es para el internet. Y luego vas a usar un suéter y una camisa abajo para estar calentito porque hay mucho frío, mucho aire. Y luego vas a usar unos pants que son deportivos, no te da mucho frío. Unos zapatos que sean los más viejos que tengas en la casa porque no quieres venir a la lancha luego con unos zapatos nuevos y luego cuando te vayas van a estar llenos de lodo. Y luego vas a usar... 901 Shelby Drive, look alive. Lancha Loca en las Olimpiadas 2022. ¿En las Olimpiadas?
Lancha loca, imagínense. ¿Te imaginas, dude? Lancha loca. Y al mismo tiempo blogueando. ¡Ay, sí, bro! ¡Ay, sí! Hello, Mr. Bad Bunny, ¿eh? ¿Por qué tan enamorado, Green Eyes? Green Eyes en inglés, ojos verdes en francés. No, no es cierto, es en español, amigos. Creo que Ojos Verdes hoy nos va a acompañar a la lancha loca de los Olímpicos. ¡Uf! Hoy, Sierra, te vas a enlodar. Con esos zapatos tan hermosos, blancos, que van a dar lujo y que van a representar que le vale mal. ¿Esas rolitas qué? ¿Quién te las presentó? Por eso soy hijo de... Ya me estoy preparando para nadar mi... Llevo 21 medallas de oro ya. Y ahorita voy a conseguir mi 21 medalla de oro. Llegó el otro competidor. ¿Huevos o huevitos? Hey, ¿has escuchado una nueva canción que va? Huevotes, huevitos. Huevotes, huevitos. Huevotes, huevitos. Huevotes, huevitos. Huevotes, huevitos. Tengo huevos de avestruz, bro. Dos al mismo tiempo. Hoy sí no vas a ir al gimnasio. Hey, ¿cómo va la canción? ¿Cómo va la canción? Huevotes o huevitos. Huevotes, huevotes, huevitos. Huevotes, huevitos. Huevotes, huevitos. Muy difícil hacerlo al mismo tiempo, ¿sí? Porque ese está suave, el de la izquierda, el de la derecha está bien, mira. Trabajo en equipo, trabajo en equipo. El máximo de peso son 330 libras. ¿Tú pesas ciento cuánto? 160. 130. Allá son qué? 290. 90. Y luego peso 260. No, ya nos pasamos de libras. Hey, here, ten. ¿Bueno, no? Vas a matar, güey. No te ocurres. Les va a dar pinche sida en esa agua, güey. No, wait. La cámara. Yeah, I'll throw it to you. Hurry. Cachada infinita el más allá. Abierto la navaja también, güey. No. Nos veremos allá en... Allá por Chimpancéco. Allá al lado de Jalisco, de Ojos Verdes. Vamos a jugar un juego, el juego va a ser... Estamos dando la vuelta. El que dé más vueltas en 2 segundos gana las Olimpiadas. Dale, 1, 2 y 3. No mames, güey, ni estaba grabando lo que grabé ahorita. No. Verdad de Dios. Neta. Hacelo de nuevo. ¿Qué grabé? Deja señales. ¿Recuerdan cuando Jordi estaba bailando en la tienda? Y bueno, ¿cómo va el paso ese? El loco de ese paso. ¿Cómo va el paso ese? Look alive. ¿Qué tal si se viene una tormenta ahorita? Una tormenta super épica, bro. Yo lo que ocupo, estoy enfermo, ocupo una tormenta que me cure. Ahí está la corriente. Hay segunda corriente por allá. Porque el que se duerme se lo lleva la corriente, ¿da? ¡Ey, güey! Párate, a ver cómo... A ver, párate. Hay que pararte, párate, güey. Aquí, párate. Los dos hay que pararnos. Aquí. No me pares, te paras, dale. No se puede. Ese es uno de los retos cuando te subes a la lancha olímpica. Tienes que pararte... Para ganar la medalla de oro. Para ganar la medalla de oro, porque ahorita estamos ganando la medalla ni de bronce, bro. Dale. Look alive. Ni vamos a ensayar. Y si nos volteamos, pues nos volteamos, ¿no? Eso, aquí es donde te mira si tienen balance o no. Sí, aquí es mucha práctica, tienes que tener años de experiencia haciendo la lancha loca. Ese es el balance. Ya va el tercer año que vamos haciendo la lancha loca y siempre ganamos medalla de oro. Pero como se ve ahorita, vamos a ganar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Jordi! 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 ¡No! ¡No!
Amigo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo casi me caía, bro. ¿Sabes qué? No se vale que tú te caigas y yo no me caigo. ¿Qué pasó, bro? Lo bueno es que mi teléfono es de Santiago. Bro, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Para qué brincabas, bro? No, es que te viniste tú. No. Te viniste. Bro, yo digo que tú te vas a ganar la medalla de oro. Pero lo bueno. Voten Jordi medalla de oro. Pero vamos a ganar la medalla de oro. Oh, fuck, bro. No. Oh, shit. Yo digo que aquí hay que llamarle ya un día. Eso es el tanto. Ah, shit, bro. La miniatura. Bro, mejor hay que salirnos ya, bro. Yo la verdad, como estoy enfermo, yo si me caigo, bro. Si me caigo yo a esta agua, yo termino muerto ya. ¿Verdad? Yo termino muerto. Pero tu celular es contra el agua, ¿verdad? Yep. ¿Cuál es ese? ¿El Galaxy? No, es el Galaxy. iPhone 10. Ah, es el Galaxy. El Galaxy 10. No sé si lo grabaste, pero cuando caí en el agua, lo primero que hice fue levantar mi teléfono. Sí, noté eso porque dije, Jordi, ¿por qué le levantas el teléfono si es contra el agua? Pero... Ey, pero nomás tienes como 10 segundos para que aguante debajo del agua. ¿10 segundos? ¿Y cuánto duraste? Menos de 10 segundos. ¿Ustedes cuántos segundos contaron? Jordi, ¿cuánto duró en el agua con el teléfono abajo? Perdóname, bro, la verdad, yo es que te debo una pisteada chida para que te cures. Oh, yo también me mojé el trasero. Tío, no mames, bro, yo también me mojé. Mira. Mira. Va, bro, yo no sabía que iba a resultar así esta lancheada. Pero vale la pena, porque ustedes, brócolis, me están repitiendo. ¿Cuándo hay video? Y dije, pues, ¿un video de qué? ¿De lancha loca? Dale, verga. No puede ser. Jordi, ¿estás loco? Vamos a hacer el baile. 901 Chevy Drive, look alive, look alive. No mames, bro. Dude, el agua está bien fría. Hay que ir a bañarnos mejor, bro, porque yo que esta agua no le confío nada. Ey, por favor, antes que me vaya, más les quiero pedir algo. ¿Cuántos likes? Fa, bro, perdóname, bro. Un clavado acá. Te prometo que para la otra yo me aviento. Es que estamos haciendo el reto ese del baile. Estamos haciendo el reto del que tenga el mejor balance en la lancha parado. Oh, sí. Y luego ese se vino para atrás y yo me fui y... Ahora sí ganamos medalla de oro, bro. Medalla de oro. ¿Equipo Guatemala o equipo USA? ¿De cuál equipo eres? Equipo Guatemala. ¿Qué onda, bros? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira, cervezas aquí. Hey, para celebrar. Los campeones. Sí, amigos, Jordi se merece una medalla de oro y también se merece un suscriptor, dos suscriptores, miles de suscriptores. Vayan a su canal, suscríbanse y síganlo. Amigos, no van a creer lo que me acaba de hacer Octavio. Ven la pinche navaja que tiene en la mano, mira. Octavio, te pasas, bro. Te curro, bro. ¿Te bañas? ¿Te bañaste, Jordi? Bien bañado, bien cambiado y bien peinado. Ojos verdes, ¿tú qué haces aquí, bro? ¿Tienes frío o qué? Frío, güey. ¿Qué estás usando hoy? El día de hoy a ver unos Sperry's con unos pinches leggings y su camisa bien así como de narco, ¿ah? ¿Cuál es el traje de Triple B? Yo aquí ando para el zapateado, bro. Listo. ¿A dónde vamos? ¿Se preguntan? Una quinceañera. Aquí también en Estados Unidos hacen quinceañera. Pero no es igual como allá, ¿no? No, aquí es un poco diferente. Aquí las reglas son más estrictas. Tenemos que respetar todo lo que dice el seguridad. Porque si no, afuera, amigo. Afuera. Yo voy a cantar esta canción. What's up? ¡Au! Ese anillo de compromiso como que me dolió. Where are you taking me? Say hi to the vlog. Bueno, amigos, aquí estamos el día de hoy. Hola,
solo quiero darles muchas gracias a todos por haber asistido, por habernos ayudado, a todos los padrinos, a todos los familiares de Fresno. Pues muchas felicidades. Quiero decirles que muchas gracias a los padrinos, también lo mismo. Y a ti, hija, gracias por ser la niña que eres y porque eres una niña muy buena, yo sé, buenas calificaciones y todo. Y gracias, mija, por ser la hija que eres. Y te quiero mucho, amor. ¡Bravo! ¡Bravo! No quise llorar a todos. Nada más te quiero decir que te quiero mucho. There we go. Hija, quiero decir que te quiero mucho. Gracias. Sabes que cuentas conmigo. Adelante. Te prometo ser más que nunca. Pero sigo estando aquí para ti. Pero es muchísimo de ti y de ti para adelante. ¿Vale? Ok, quiero que me ayuden. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¡Salud! All I talk about is F-30s, Waldo. Amigos, este es mi padre desde el año 2014. Desde 2013. Oh, 2013. Vamos años para atrás. Años para atrás. Y les quiero enseñar un movimiento chido que a Brownie J33 se llama él. Nos ha enseñado el día de 2013. ¿Rido? Uno, dos, tres. El mío está mejor. Ustedes comenten cuál barba está mejor. Yeah. El de barba de Alvin o barba mía. Ustedes comenten abajo cuál barba está mejor. O el de Jordy. ¿Tu barba, güey? Enséñalo la barba. Pinche barba, güey. Parece como tengo 10 años. ¿Cuál está barba mejor? ¿Mío, Ivan o Jordy? Es A. A, B o C. Sí. Octavio. ¿Cómo acá, güey? Enseña tu barba, güey. Enseña tu barba. No, enseña tu barba, güey. Fuck the bullshit, bro.